Strange and because of political reasons, blocking the streets. Yeah, it's your hypocrisy experience. Muy buenas tardes, a nombre del Colegio Nacional y en particular a nombre del doctor Sarucán, del mío propio, les queremos dar la bienvenida a esta penúltima sesión del seminario de los Viernes de la Evolución. En este caso, estamos cumpliendo con la promesa que se hizo en el pasado reciente sobre la posibilidad de dedicar una mesa redonda, una discusión a la genética y a la evolución de, lo voy a decir mal, acepto las críticas, del Xoloscuintle, lo dije mal seguramente, pero tengo un problema con las lenguas, así que me tendrán que disculpar. Tuvimos la buena suerte de que la doctora Heidi Parker, que ya estuvo con nosotros en el pasado reciente, que es una investigadora del National Institute of Health, aceptara la invitación para venir y a raíz de la conferencia que tuvimos sobre evolución, sobre genética de los perros, resultó que un colega, un amigo de la Universidad Nacional, y ahí confieso mi ignorancia, trabaja precisamente en la biología del Xoloscuintle, pero desde la óptica arqueológica, antropológica, que es el doctor Raúl Valadez. Él es biólogo, es investigador del Instituto de Antropología, Investigaciones Antropológicas, perdón, de la Universidad Nacional, y entonces se nos ocurrió lo natural, que era tener una mesa redonda entre los dos, que rompe un poco el estilo de lo que hemos hecho con los Viernes de la Evolución, pero nos dimos cuenta que tenía tanto sentido hacerlo que es un formato que vamos a repetir el próximo año. Lo que vamos a hacer es, primero va a hablar la doctora Parker, nos va a presentar una introducción de lo que son los métodos moleculares contemporáneos para el estudio de la genética y la evolución de los perros, y después el doctor Raúl Valadez va a hacer lo propio, pero concentrándose, si lo entiendo bien, en la historia de los squintles. Personalmente debo confesar, antes de que haya cualquier duda, que son los perros que menos me gustan. Son los perros que menos me gustan, aunque estén profundamente arraigados en la cultura mexicana, porque siento que hay un poco de artificial en esos perros. Prefiero mil veces un perro callejero que tiene una genética bastante más interesante que los perros que han sido criados de una manera así precisa, específica. Pero, sin duda alguna, es un tema, es un asunto que nos interesa desde muchas ópticas, desde el punto de vista biológico, evolutivo, genético, desde el punto de vista social, esa pasión que muchos mexicanos tienen por los squintles, o los xoloscuintles, desde el punto de vista antropológico, arqueológico, porque aunque a mí no me gusten, están profundamente arraigados en las culturas mesoamericanas. Dicho eso, bueno, quiero agradecerle su presencia, agradecerle a la doctora Parker, al doctor Valadez, el que hayan aceptado nuestra invitación, y Heidi, if you please. Gracias por la introducción y gracias por la invitación a hablar con ustedes esta noche. And I'm sorry that the translator will now have to do lots of work because that was pretty much all of my Spanish. I am going to talk to you today about work that we are doing studying the genetics of the dog and especially how the breeds were developed, just looking at their genes. So a lot of times people wonder why at the National Institutes of Health in the United States we're interested in dogs, and especially looking at breeds of dogs. Well, if you think about it, we have almost 80 million dogs in the United States. That's one out of every three households has at least one dog. They live with us. They often eat the same foods that we eat, sleep in the same bed, so they're exposed to all the same things. And they receive preventative diagnostic care, which is not common in most animals, where they actually see their own doctor. They get checkups every year, and they age. They get old now, so they get all of the old age diseases that we get, such as cancers. But they have this very special population structure that we are interested in, and that is the whole breed structure.
Domestic dogs aren't just one single population. They've been split into 350, maybe 400 populations worldwide. And there's lots of variation involved in that that's really interesting to a geneticist. The first time we started looking at breed populations was about 15 years ago. And at that time, we were just looking at markers, 96 little markers across the genome. And we were wondering, are breeds really different from each other, or is it really just a gene that changes how tall they are, or a gene that changes their hair type? Can we really tell anything different by looking at the genome? And at that point, we did discover that we could identify different breeds just by looking at a few markers. So since then, we've been building on that. And our most recent version of our breed studies now contains 150,000 markers. We've looked at 161 breeds. So that's a good collection, not 350, but it's a pretty good one. We've added some wolves and golden jackals just for outliers. And then we put this together and tried to look at where the breeds came from. And this is the most recent tree of breeds that we have. Now, I know that this is a lot of things on there. Like I said, 161. There's actually 165 different populations on here. But what we see is just by looking at a distance matrix of a neighbor-joining tree, we find 23 different clades of breeds. So these clades, they're depicted by individual colors on our tree, are groups of dogs that seem to have all stemmed from a common ancestor. So they have something in common. Sometimes it's just appearance, like you've got these little poodle-type dogs that all cluster together up here. They look very much alike, came from some poodle-like ancestor. You have these little Asian toy-type dogs, like the Las Opsos and the Pekingese, all very similar, came from a similar area, look a lot alike, and they cluster together on the tree. Now, sometimes they cluster by the occupation that they were bred to perform. For instance, down here, all of these dogs in this group are some kind of a gun dog. They were bred for hunting. They're the pointers, the setters, the retrievers, the spaniels. They all cluster in this area. This group over here are all mastiff-type dogs. These are all dogs that were at some point bred to protect the home and the people. They never herded sheep. They never hunted. They only chased away bad guys and looked really scary. Sometimes you have something like a herding behavior. And this we see popping up all over the tree in little clusters. These are really based on geographic regions. So probably herding was a very common occupation for dogs and something that was necessary in lots of different parts of the world and may have been developed more than one time. And finally, we have groups that are really just based on geography, where those dogs came from. For instance, this group of dogs all seem to have come out of the area around the Mediterranean Sea. And if we look at up close at that same group of breeds, what we see is a lot of variation in the type of dogs, and they're really clustered based on where the breed started. So we have these Middle Eastern sighthounds over here. We have the Northern African sighthounds on another cluster. We have the Spanish sighthounds along with some flock guards over here, and another set of Southern European flock guards up on top. So you can see here's one clade of dogs. It has two very different occupations. You've got the chasers and the flock guards, those are doing very different things, and they look a lot different, but they're really clustered because they all come from one region. So when we look back at this tree, we see 23 different clades. We see groupings based on occupation, based on appearance, based on geography. But we also see that this is not telling us the whole story of what it means to make a breed. Breeds don't just descend one from another. We know that we create breeds as people. And we do it by crossing traits that we know are important. And those aren't necessarily the traits of the dog that's next door. If we think about what goes into making a distance tree, a very simple distance matrix, and this is what we use to build our tree, is just looking at markers or sequences such as these and looking at how many differences there are. And the more differences, the further away you go on the tree. So for instance, if we look at the cat and the dog, here we can see there are three differences. So we say their distance is three. If we look at the rat and the cow, we see six differences. So there our distance is six. And we can do that for every single pair. And then we build a tree from that. So this is our simple cat, rat, dog, cow tree. And we can see that our cat and our dog are closer together. And our dog and our cow are far apart.
This is a perfect tree because all the distances add up to be very even. Everybody's happy with where they are. They say, this is exactly where I want to be on the tree. That's not what we normally see in real life. So for instance, especially when we're looking at dogs, we see something like this, the cow dog. This is something that's a cross of two different individuals on a tree. It didn't descend from one of them. We created it. The cow dog is half cow and half dog. So he's got half of his genome from one and half from the other. We can go through the same process and we'll add up all the distances and we can put him somewhere on our tree. But now if we go and look at our tree, this is a neighbor joining tree. We're going to start with our closest neighbor. We'll put the cow dog next to the dog. That looks like that's pretty close. They're very close together here. They're close together on the tree. But now the cow says, oh, I love the cow dog. I want to move over there and be closer to him. But the cat has the opposite effect. He says, no way. I hate that cow dog. I want to move further away. So now our tree is unstable. Everybody's in their best spot, but none of them are really happy with that spot. They're too close to one, too far away from another one. That's what we see when we look at the dog tree. We have lots of cow dogs on there, right? Lots of dogs that were created by mixing things from different parts of the tree. We're trying to put them into one place, and they don't necessarily want to be in one place. So for instance, we just added about 40 more breeds to that tree. And if you look at this, I've just highlighted the extra breeds. So there's a few new breeds in lots of different places. Things started shifting around. For instance, look at these two groups. This is a group that we called the drovers. It's the Rottweiler, the Giant Schnauzer, the Black Russian Terrier, and the Doberman Pinscher. And you can see those guys all have something in common. A lot of them were often used for cattle driving or being market dogs, kind of multi-purpose, a large dog. And then there's this group up here, which is part of the terrier group, specifically the ones that came from Ireland. On our new tree, those two have moved. Our drover group has actually split. And what happened here is that we added a couple new breeds. One was this Fawnie's dog. That's a sort of guard dog, shepherd dog, multi-purpose dog, specifically from the island of Sardinia. And he seems to have something in common with the Rottweiler. And he's drugged the Rottweiler and some of his close relatives to this part of the tree. Meanwhile, we added the standard Manchester Terrier over here, likely an early ancestor of the Doberman Pinscher. So the Doberman Pinscher said, I don't care much for that Fawnie's dog, but this guy over here looks a lot like me, and now I'm going to move to that part of the tree and join the terriers. This is what we kind of see when we're looking at building trees with dogs. Here's our Irish Terrier clade. He actually moved from that side of the tree all the way to the other side and decided, I don't like all these terriers that you added in over here. I want to be closer to the Mastiffs. And I can actually show you why that happened in a minute. What we'd really like to do for the dog is to build this skeleton tree. This isn't real. This is hypothetical. I just made that up. But it's basically trying to identify those original proto-breeds, those breed types that were the basis of those clades that we see, sort of the early versions of a breed rather than what we see in modern times. And one of the things we have to do in order to do that is try to figure out where all these cow dogs are, right? Where are all these mixes that are messing up our tree? So what we've done is we started looking at haplotype sharing instead of just looking at how many markers are shared between each individual. So with a haplotype, there you're looking at a string of markers all in a row. And in this case, it was at least 100 markers covering at least 250,000 base pairs. And we're saying they all have to be the same in each of those individuals. So then we know that we're marking a piece of chromosome that they got from an ancestor, not just one marker that's the same. So this is really looking at direct descendant. And we were able to put together some numbers for what haplotype sharing looks like within a breed. Of course, that's very high. When we're looking at breeds within those clades, so the breeds that we say have come from a common ancestor, and then when we look across the clades, these are the ones that are unrelated. And we can put sort of a line on here and say anything above this line right here, that's uncommon sharing, and it probably comes from some sort of recent hybridization. And we get a wheel that looks like this. This is that same wheel of breeds that we were looking at, the 161 breeds. But this time, each of these lines indicates some sort of excessive hybridization between two breeds, based on the amount of haplotype sharing. So you can see there's some of these groups have a lot of sharing going across this tree. Some have very little.
like this Mediterranean group. You see, there's very little sharing there. And all I'm indicating in this case is sharing outside of a clade. There's a lot of haplotype sharing, of course, within those individuals in the clade. So if we look at this in another way, this is just stretching out that information. So it's the same tree, same color. So we would start over here where we've got the wolf going into the Asian breeds right here. That's what we're looking at here, the wolf down here going into the Asian breeds and then going around the circle to end up with the mastiffs. And this is looking at one group of those dogs. This is haplotype sharing in a basset hound. And so you can see basset hounds share lots of haplotypes with lots of other scent hounds. This is the whole scent hound group here, and they don't share with anybody else. Scent hounds are sort of a group to themselves. For the most part, that's the way they look. If you look at this in another way, here's all the haplotype sharing among the scent hounds. Very little outside. There's a couple of these that share a little bit with some of the terriers. And if we think about the history of scent hounds and terriers, they used to work very closely together. In fact, some of the early tales of terriers or hounds, when they were really deciding what those were, the terrier was just sort of a shaggy hound in the early descriptions. And of course, these guys chase after the fox and the terrier chases it down the hole. So we can easily see a connection between those two groups. If we look at something different now, this is our terrier clade, and these are all of our terriers from the United Kingdom. We have the Scottish ones here, the English ones in the middle, and the Irish ones over here. You can see that terriers have actually contributed to a lot of different clades, because there are sort of terriers all around the wheel. They're just not all the ones from England. And what you see right here that might stand out to everybody is this huge amount of haplotype sharing between the Irish terriers and all of the small mastiff types. So these are the bulldogs, the boxers, the bull terriers. And that's the reason when we added a few more terriers to that group, the Irish terriers skipped out. And they said, we actually find that we have a lot in common with this group down here and we want to move to the other side of the tree. Another thing we're able to tell by looking at haplotypes are some of those crosses that went into making up the breed. For instance, this is a fairly recent creation. It's called the Eurasier. It was made in Germany. They decided that they wanted to make the perfect family dog by crossing Chows with Caissons, and then they added a little bit of Samoyed later on in order to improve the temperament of those dogs. So we can see hybridization between all three of those breeds in our Eurasier. And if we take a close-up look at that in all of three of the other breeds, you'll see that the Chow shares haplotypes with the Eurasier, as does the Sami, as does the Caisson. They don't share haplotypes with each other at all. So we can tell by looking at this combination of haplotypes that all three of these went into creating this breed and there was no back creation. There was no back crossing or hybridization of all of them. So we're not looking at a clade that all stemmed from a common ancestor. We're looking at a recent admixture event. We can also put an age on this. By taking a few of the breed histories that have actual traceable dates about when they combined two breeds or when they split two breeds, we can use the length of haplotype sharing and make a timeline and actually look at how long ago these events likely happened. What we learned from doing that was that all of the haplotype sharing that we're looking at when we see these lines across this tree, or when we see that tall haplotype sharing like in the basset hound, that's all things that happened within the last 200 years. So what we haven't found out is what happened before 200 years ago, say in the last 1,000 years. So like we look at the poodle clade up here, and we can see that poodles have a lot of admixture with other poodle type dogs, but we're fairly certain that poodles had some admixture with some of the water spaniels and water retrievers, but we don't see that. So whatever that was, it took place more than 200 years ago, and we're still working out how we're going to figure out the older events. So what are some of the things we can do? Well, we add more breeds. We always do that. I just showed you a tree where we've added 40 more breeds. I've got our technician at home, Alex, who's hopefully adding another 20 for me in the next couple of weeks. So we try to get more information on there. The more information we have, the more likely we are to find these ancestors. We'll look at different markers. We're using a lot of whole genome sequence right now. So we can start looking at smaller haplotypes, very specific
sections of markers and start looking at different kinds of markers, like rearrangements in the genome or large insertions and deletions. We can also start looking at landrace breeds. So a landrace breed is something that was created based on necessity, really, because dogs were used for a specific purpose in a region, and they sort of develop into a breed. And we imagine that this is how the very first breed started. So looking at some of those today will give us an indication of what the early breeds look like. And then also, we're starting to add archaeological samples, actually getting DNA from the old samples so we know what the original breeds or the original dogs look like. I'll just talk about a couple of those studies right now. They're all underway. Here's looking at some of the breeds that are developed in the Americas. So there are breeds that are come from the Americas, North or South America. A lot of them are actually mixes of things from Europe, like our hunting dogs down here or our hounds. There are only a few that probably have a history right here in the Americas. And of course, we have the Jolotes Quintle over here, as well as the Peruvian hairless dog. Those are an interesting group because they don't actually like to cluster with anybody else on the tree. They're closest to this group of herders over here, but they're not very happy there. We also have the Chinese crested and the Chihuahua up in this region. And then, of course, some of the Arctic dogs over here, like the Alaskan Malamute and the Greenland dogs. So if we specifically look at the hairless dogs, the Jolo and the Peruvian Inca orchid, what we see is, like I said, they're clustered in this area, but they don't like being there. What they do have is some sort of recent haplotype sharing with herding breeds. And that's interesting because nothing about the history of those dogs would suggest that they were herding breeds. So this is probably something that's happened more recently and is of the European dogs coming over. So if we think about all the herding breeds in Europe, we've tried to mark them all on the map, the different places where the breeds are, and the ones that I've colored in are ones that are actually on our tree. It's this area, these southern Italian herding breeds, that seem to be the ones that are strongest in the Jolo and the Peruvian Inca orchid. If we think about what happened after Europeans started coming to the New World, is this huge exchange of items going both directions. And one of the things that came across from Europe was livestock, and with those livestock would come, of course, the herding dogs in order to help keep track of the livestock. So we're seeing a lot of that in the New World breeds. This is a new study that we actually just started with the Austral University in Chile, and it's to look at the Patagonian sheepdog. Aren't they a happy-looking group? The Patagonian sheepdog was actually introduced into southern Chile in the Patagonia region and in Punta Arenas and the Tierra del Fuego with the Scottish settlers there who brought over their sheep and started farming this land. And they've been fairly isolated in that region because there really wasn't anybody else living there. So we are looking at these dogs now to understand what kind of a breed this is. The only thing they've been doing is keeping them for working. So there's no breed club down there that's saying that they have to look like anything in particular, and they don't compete in competitions. They either work the sheep or they don't get to be down there, basically. So we're looking at them and looking at what kind of a breed structure they have. And we think that they might actually have some of the original heritage of possibly the old Scotch Collie, which is something that doesn't really exist in England or Scotland anymore. And it would be wonderful if we could see sort of a new little pocket of this old breed sitting down in, you know, the far tip of South America and be able to put another line on our tree and say, here's, you know, here's what one of the old collies looks like. And now we can, you know, get our one skeleton branch in that section of the tree. Another study that we've started is with the ancient samples. And we're collaborating with a lot of different groups on this right now. Gregor Larson over at the School of Archaeology at Oxford, Elizabeth Uhl and Elizabeth Wright at the University of Georgia, and Amanda Semenko now at New Mexico State University. And we're starting to collect samples from archaeological specimens of dogs. This is just a figure from Gregor's last paper, where he looked at sequence from seven different ancient samples. And he was able to identify some of the waves of dogs coming in. And the oldest ones, according to what he looked at, was probably about 11,000 years ago dogs came to the New World. So it was definitely with the earliest, some of the earliest waves of humans coming across.
When he looked at the sequence, what he could see is the pre-contact dogs seem to be the closest to the Arctic dogs of the Americas. So we're looking at the Malamutes, the Greenland dogs, things like that. It's a small number of dogs, and if we look at the map, they're all very northern. We don't have a good collection of what was happening in the rest of the Americas. Like, this is not surprising that maybe these look a little bit more like Arctic dogs than anything else. So our new collection now, we've added a few more spots. We have a couple up here in Colorado. This is the one from New Mexico. And then we have a large collection here from a Wayanoke settlement. This may be Wayanoke or Algonquin Indians. And the dogs are all 800 to 1300 years old. And they have about 140 of them all from one settlement. And there we think we may actually be able to see signs of early breed development. They were keeping the dogs for different purposes based on the way they found them in the burial sites. So we're hoping to get enough sequencing information out of that to determine if they were selecting for anything in particular, if any of these dogs had any of the traits that we see in modern dogs, but having arisen in the New World instead, and also to try to get a handle on if any of that New World signature is still around in our dogs today. We have another collaborator who has collected some of the village dogs, I'll call them village dogs, from the rainforest of Nicaragua that live with the indigenous people there. So we're going to find out also if we see any signatures of an actual New World dog still in that group. We're still holding out hope that, it's still in there somewhere. We haven't lost it completely. So this is just the acknowledgments of the people in our lab. I've showed you information that wasn't just work that I did. Everybody pitched in on that. Alex is working on adding new breeds right now. Andrew is our samples manager. If you ever contact the lab, you'll probably talk with him. And normally I would take questions right now, like, what is this dog? But we're going to, I think, go into another talk and do questions at the end. So thank you very much. Muchas gracias, Dr. Parker. Thank you so much, Heidi. And now it's easy turn to listen to Raul Valadez. If you please, Raul. Pues buenas tardes a todos ustedes. Agradezco mucho al doctor Antonio Lascano su invitación para estar aquí presente con todos ustedes y espero que pues este espacio le sea de su interés. Por comentarios, opinión del doctor Lascano, lo que se va a presentar es como, digámoslo así, como una síntesis de lo que han sido 30 años de investigaciones que he dedicado desde que llegué al Instituto de Investigaciones Antropológicas y ocupé como uno de mis objetivos académicos el construir nuestro cuerpo de conocimiento alrededor de esta raza de perro junto con diversos colaboradores. Y bueno, pues veremos tanto un poco de esa historia como también de resultados que tenemos ya en este momento pues disponibles para cualquiera que así lo desee. Los perros pelones mexicanos pues son importantes, primero y antes que nada, porque son la única raza de perro que nosotros podemos reconocer desde tiempos antiguos. Es la única raza de perro nativo americano, que podemos nosotros rastrear desde tiempos prehispánicos y que en la actualidad los tenemos presentes con nosotros. Eso le da a este perro una importancia significativa y por lo mismo pues, ha sido objeto de interés por el área científica de muchas formas. Si vemos, por ejemplo, todo este esquema, aquí tenemos todas las áreas, las disciplinas que en un momento dado se han interesado en el tema aquí en México. Podemos ver desde lo que sería pues, el arte popular o el propio arte formal con artistas de renombre de aquí de México, también diversas disciplinas que involucran a diversas ramas de la ciencia. Todas aquí se muestran pues aquellas en las que yo he tenido alguna relación en cuanto a estudios realizados y estas serían aquellas que están involucradas con lo que es este espacio que en este momento vamos a tratar.
Como ven ustedes, en el arte, en las manifestaciones culturales, pues tenemos mil y un formas de ver a los perros pelones ahí presentes, lo que nos asegura que se trata de un animal con un enorme arraigo cultural y que todos los mexicanos de alguna forma nos sentimos identificados con él de la misma manera como nos sentimos identificados con los guajolotes, como nos sentimos identificados con el maíz, con el frijol, con los nopales. Lo sentimos parte de nuestra esencia al margen de si en un momento dado podríamos o no quererlo como mascota, que son dos cosas muy diferentes. Podemos ver aquí pues, esta, por ejemplo, que es de un álbum de animales mexicanos de los 40s, ¿sí? Y el ejemplar que sirvió de modelo lo tenemos nosotros en el Laboratorio de Paleontología del Instituto de Investigaciones Antropológicas, un animal disecado desde principios del siglo XX, finales del siglo XIX y expuesto durante varias décadas en el Museo de Geología de aquí de la Ciudad de México. Hasta manifestaciones como esta, el Club de Cholos de Tijuana, que podrán ser buenos, malos, depende de las épocas, pero lo que es seguro es que ese símbolo de Xoloescuintle es un símbolo que pocas veces vemos que se utilice con cualquier animal mexicano para incorporarlo a lo que es nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en este otro, que es una botella de mezcal, pero pues que la etiqueta pues es una marca Xoloescuintle, ¿no? O sea que lo vemos involucrado en muchísimas cosas, de muchas maneras. Ahora, ya entrando un poco más en materia, ¿cómo reconocemos a un Xoloescuintle? Existen tres aspectos que son básicos para poder entender de lo que estamos hablando. Uno, la ausencia de pelo. Aquí está el ejemplar, este es su hermano, porque siempre hay camadas mixtas. Y además, todos los Xoloescuintles, los ejemplares pelones, tienen como característica una dentición permanente que es incompleta en el número de piezas y morfológicamente más sencilla y simple que los perros con pelo, que el resto de los perros. ¿Cómo le reconocemos a esta característica? Displasia ectodérmica autosómica dominante. Es el término médico para esta característica, que pues finalmente todas las razas de perro, si lo vemos en un esquema así muy biológico, muy puro, pues todas las razas de perro son anormalidades de lo que es el biotipo básico, que es el lobo. Así que en este caso el Xoloescuintle pues no es más que una anormalidad más en cuanto a lo que sería el esquema lobo, que es el primario, el básico, ¿no? ¿Cómo se originaron los Xoloescuintles? En 2010 se publicó un artículo en el cual se mostraron los resultados de una gran cantidad de análisis que se habían hecho con perros pelones de todo el mundo, o sea, de todas las formas que reconocemos como perros pelones en China, en Perú, en Argentina, en México. Y se vio que todos, absolutamente todos, compartían la misma característica, un gen del cromosoma 17, que tenía esta mutación. Aquí ven ustedes esta línea de 7 bases nitrogenadas, de 7 nucleótidos, que en el caso de un perro pelón se duplicó por cuestión de azar, mutación, pero que la duplicación de esta secuencia de 7 bases nitrogenadas para la célula es la señal de que debe de interrumpirse la producción de la proteína que se está en ese momento formando, y al detenerse la producción de la proteína, entonces el ectodermo, que es la capa, el área del cuerpo que está involucrado con este gen, no se desarrolla normalmente, no se acaba de elaborar. Entonces, visto desde esa perspectiva, diríamos que un perro pelón es un perro medio hecho, que no alcanzó a conformarse del todo. Por esa razón tiene esa característica a nivel de la piel, esa característica a nivel de lo que es la dentadura. Ahora, ¿cómo es que lo heredamos? ¿Cómo es que vemos la herencia de este factor, de este aspecto dentro de Xoloescuintle? Esto desde los 70 se vio partiendo del hecho de que siempre había camadas mixtas y que pues no había, digamos, niveles intermedios, o eran ejemplares con pelo o eran ejemplares pelones. Entonces el doctor Snatch, que fue quien diseñó aquí el modelo, pues hizo una simple cuestión de genética mendeliana donde vio que si siempre había organismos con pelo, significaba que los individuos que se cruzaban fueran pelones, o tan pelones como se quisiera, portaban en realidad
genes de los dos tipos, o sea, gen con pelo y gen sin pelo. Y entonces eso era lo que derivaba que en las camadas siempre hubiera ejemplares de ambos tipos. Si en este caso lo que teníamos era un ejemplar pelón y un ejemplar con pelo, pues igual se cubría la regla mendeliana y salía 50% y 50%. Siempre he pensado que si Mendel hubiera sido mexicano, él sin duda hubiera hecho su tesis a partir de los perros pelones y no hubieran necesitado de los guisantes, porque se refleja perfectamente la genética mendeliana en los patrones de herencia de Scholes-Quintz. Solo hay un factor que hasta hace muy poco pudimos nosotros reconocer, y es el hecho de que nunca salen ejemplares que serían genéticamente puros, o sea, homocigotos dominantes. Un perro pelón que sea 100% puro genéticamente hablando y que por lo tanto siempre tenga camadas exclusivamente de perros pelones. Eso jamás se ha dado y jamás se va a dar. Y si nosotros ubicamos lo que son ya en la realidad bajo datos que proporcionan los criadores, si vemos cómo es que se dan las camadas y las frecuencias, encontramos que si son dos perros pelones, tenemos camadas de 4 o 5 cachorros donde hay con pelo, sin pelo, ¿sí? Dos tercios pelones, un tercio con pelo aproximadamente, y si es un perro pelón y uno con pelo, aquí la regla sigue siendo la misma, 50 y 50. ¿Por qué razón aquí tenemos 4 o 5 cachorros mientras que aquí tenemos 6 o 7? Porque el individuo homocigoto dominante, que tendría que estar aquí presente con esta diferencia de un par de perritos, es tan inviable que jamás se forma, o sea, desaparece en el cuerpo materno, porque imagínense, si estamos hablando de un gen que no permite la formación de una proteína fundamental durante el desarrollo del ectodermo y tenemos ejemplares que tienen las mutaciones por ambas partes, pues entonces es un organismo que no tiene la posibilidad de llevarse a cabo porque simple y sencillamente no forma el ectodermo, pequeño problema, ¿no? Entonces, eso es lo que nos explica por qué razón los perros pelones siempre tienen camadas mixtas y no existen ejemplares genéticamente puros. Ahora, poquito regresando en el tiempo, todas estas investigaciones se iniciaron desde 1989 cuando una compañera, también bióloga, también arqueóloga, Alicia Blanco y yo decidimos que era fundamental crear un cuerpo de información relevante sobre lo que era el mundo del perro en el México prehispánico porque pues no existía en ese momento nada, absolutamente nada, a pesar de que los perros son terriblemente abundantes en el contexto arqueológico mesoamericano, no existía ningún esquema para poder estudiarlos, para poder entender cuál era su papel en el sitio donde aparecía. Entonces, desde ese año nos pusimos a trabajar para ver cómo es que podíamos nosotros ir llenando ese hueco y pues era indispensable partir de la única raza de perro que podíamos reconocer como nativa de México, el Scholes-Quintl. Se llevaron a cabo todo un plan de trabajo que por lo menos hasta 1979 se mantuvo sin cambios durante 20 años, juntando información, formando equipos de trabajo interdisciplinario, hasta que en 2009, pues ya empiezan a salir productos escritos, libros que ya hablan exactamente de cómo debe de trabajarse el material arqueológico de perros para poder aprovecharlo en beneficio de la ciencia. Y pues gracias a todos esos estudios, no solo con el Scholes-Quintl, sino con cualquier perro que aparezca en contexto arqueológico, estamos en posibilidad de saber si es perro efectivamente o algún otro tipo del género canis, cuál sería la raza de perro en caso de que se trate de uno de ellos, la caracterización de ejemplares, es decir, dimensiones, género, raza, edad, alimentación, estado de salud, posibles usos en función de las condiciones del material óseo, de las características del individuo y de los contextos asociados. En este momento nosotros podemos estudiar los restos arqueológicos y tener un cuerpo de conocimiento sobre los perros prehispánicos tan grande como se hace con los propios humanos. Siempre digo, a modo de broma, que lo único que nos falta poder llegar a conocer al momento en que estudiamos estos ejemplares es cuál es el nombre de cariño que se le daba, porque todo lo demás, pues ya, lo tenemos en las manos. Un Scholes-Quintl arqueológico lo podemos reconocer sobre todo por el aspecto dental.
La ausencia de piezas dentales, premolares, principalmente caninos muchas veces, también piezas dentales más sencillas y más pequeñas, todo eso nos permite ubicar sin problema a un xoloescuintle. El punto clave es que partimos de las mandíbulas, de los dientes, ¿sí? Y eso pues sí constituye una limitación seria. Ahora, los perros y los xoloescuintles en particular, ¿cómo es que los vemos en el contexto arqueológico? Esto lo digo un poco para que se pueda ubicar cómo es que finalmente podemos construir una historia de esta raza, que es lo que veremos en unos minutos. A los perros en general, 98% del material lo encontramos como elementos aislados. En el caso de los xoloescuintles hay más suerte, es alrededor de la mitad que podemos ver como elementos aislados. Como conjuntos limitados de huesos, o sea, 4, 5, 6 huesos, 1.5% en el caso de perros, 26% con los xoloescuintles. Como esqueletos completos o semicompletos, 0.5% o incluso 16%. Eso nos da la oportunidad de poder, bueno, sobre todo de poder estudiarlos con un poco más de profundidad. Y si los vemos en cuanto a los contextos donde los tenemos asociados, pues todo esto lo tenemos a nivel de los perros. Para los que piensan que los perros en tiempos prehispánicos solamente eran comida o compañeros en entierros, pues no, los perros los tenemos en todo tipo de contextos, desde lo que son ceremoniales asociados a pirámides hasta donde los tenemos en rellenos constructivos o basureros, empleados de todas las formas posibles, y los xoloescuintles no se quedan atrás. Posiblemente los huecos que hay, pues más bien es porque no hemos tenido la oportunidad de encontrar algún ejemplar en uno de esos contextos que aparecen vacíos. Pero esto también significa que los xoloescuintles en tiempos prehispánicos se usaban en el mismo esquema que cualquier otro perro. O sea, no había distinción relevante desde la perspectiva del uso que se le daba, más bien dependía de las circunstancias o de otros aspectos que en un momento dado podían ser importantes para las personas que utilizaban a estos animales. 1993 fue el año en donde se descubrió el primer xoloescuintle arqueozoológico, y pues yo tuve la oportunidad, la grandísima fortuna de haber sido quien lo pudo reconocer. Este es el primer ejemplar, estos fueron los primeros huesos que se reconocieron, este es una cría, este es un segundo ejemplar. Fueron 4 individuos que aparecieron asociados a entierros como compañeros de difuntos, en entierros que pertenecían más o menos al siglo VII de nuestra era. Esto se dio en la ciudad arqueológica de Tula y se determinó que eran personas que venían como migrantes desde el occidente y que traían a los perros como compañeros suyos. Esto de alguna forma nos abrió el paso para entender que el origen de los perros pelones se encontraba en el occidente, posiblemente unos 500, 600 años antes de que llegaran aquí al centro de México, en lo que reconocemos como invasiones chichimecas o migraciones chichimecas. Aquí tenemos rápidamente todo lo que es el registro arqueozoológico que reconocemos en este momento para los xoloescuintles. Esto es solamente occidente y centro de Mesoamérica. Ahorita veremos algunas imágenes de ellos. Y aquí tenemos lo que correspondería a la zona maya y a Sudamérica, ¿sí? Porque pues hay que ver que, dado que, pues, como se vio en el estudio de biología molecular, todos los perros pelones del mundo son perros pelones por la misma mutación. Significa entonces que la mutación que dio lugar a los perros pelones, eso fue un evento único, que se dio una sola vez, y de ahí se derivaron todas las poblaciones de perros pelones del mundo. Y dado que nosotros, México, somos el país en donde tenemos los restos más antiguos, más abundantes y mejor estudiados, pues simple y sencillamente nos llevamos la propuesta y la hacemos propia de que México es la cuna de los perros pelones de todo el mundo. El occidente de México, de manera más específica, por lo menos hasta este momento. Entonces, aquí vemos todos los sitios arqueológicos donde se han encontrado restos de perros pelones hasta Centroamérica. Y aquí, en el altiplano norte de Bolivia, tenemos una sola posible evidencia. Ahorita la vamos a ver. Aquí tenemos imágenes de todos estos ejemplares. Este es interesante porque son pocas las veces que podemos ver los incisivos
en los restos arqueológicos y vemos que son incisivos sencillos, que son incisivos cónicos, no tienen esta forma trilobulada típica de los perros con pelo, que es, como les digo, una de las características distintivas. Aquí podemos ver cómo la ulna de este perro muestra marcas de corte, lo que significa que se utilizó como alimento. Aquí tenemos otros ejemplares del centro de México. Ven ustedes que las mandíbulas son lo dominante, pero es lógico porque a fin de cuentas los dientes son el elemento básico para la identificación. Aquí tenemos otros más, también del centro de México. Aquí este es curioso porque estas son piezas de leche, son dientes deciduos, pero como no hay dientes permanentes que los arrojen, entonces ahí se pueden quedar incrustados durante muchos años. Y eso lo vemos también en los perros pelones actuales, no solamente en los animales arqueológicos. Aquí tenemos en el sureste varios ejemplares más. Y para lo que es Sudamérica tenemos una sola posible evidencia, que es este ejemplar momificado junto con un alto personaje en el altiplano norte de Bolivia. El animal pues está seco completamente, es una momia, y pues no existe el material de estudio, lo único que tenemos es la foto, pero por opinión de la arqueóloga que participó en la investigación que llevó a esta conclusión, pues decía que ella estaba segura de que aquí se mostraba la diastema, se mostraba el hueco típico de los perros pelones por la ausencia de premolares, y por tanto pues ella pensaba que muy probablemente era también mucho el escuincle. Este quise ponerlo porque es el último ejemplar que tenemos identificado, se encontró el 23 de enero de 2018, nosotros lo estudiamos en marzo de 2018, se encontró en un terreno ocupado antiguamente por un cine llamado Cine Paté. Ese cine ya fue derruido y a la hora de hacer la excavación de que entraba aquí salvamento, pues se encontraron fosas a lo largo de un canal. En una de esas fosas se encontraron los restos del perro pelón junto con una figura que posiblemente es una representación del mismo animal. Pueden ver ustedes aquí la ausencia de estas piezas dentales, esta es una pieza de leche nuevamente, y aquí tenemos marcas de corte en la tibia, que fue el único hueso largo el fémur, que fue el único hueso largo que sobrevivió. Además, los huesos indican que fue un animal cocinado, por lo tanto tuvo un uso ritual asociado a esta fosa, pero también fue utilizado como alimento, o sea, una comida ritual, que es en realidad algo muy común a nivel de los perros y de muchas especies animales que encontramos en contexto arqueológico. Gracias a los estudios que entonces se pueden realizar con estos huesos, tenemos nosotros la posibilidad de verlos a nivel de dimensiones. La mayoría de los perros pelones de esos tiempos medían entre 39 y 44 centímetros de alzada, de 13 a 16 centímetros de longitud del cráneo, lo que correspondería en la actualidad a un xoloescuincle de talla media, que muy probablemente fue la forma original, o sea, perros de talla media, que ya en el siglo XX fueron manipulados y convertidos en las diferentes variedades que conocemos, xoloescuincle estándar, los que son más grandes, xoloescuincle miniatura, los que son más chiquitos, pero incluso mucha de la población de perros pelones actuales son de talla media, o sea, muy del tipo prehispánico. Gracias también a estos estudios hemos podido reconocer la forma como estos animales se fueron dispersando al paso de los siglos. Se originaron en Occidente, para el siglo VII entran al centro de México y de ahí, con lo que se le llaman migraciones toltecas de finales del primer milenio de nuestra era, pasan hasta la zona maya donde se establecen hasta la llegada de los españoles. Mientras tanto, otra corriente se va hacia Centroamérica, de Centroamérica se va hacia Sudamérica, hasta llegar primero acá al altiplano de Bolivia y posteriormente hasta el norte de Argentina, donde llega el límite de su distribución. El profesor Martín del Campo, biólogo de la Facultad de Ciencias, a mediados del siglo pasado, propuso que los perros de cresta chino se habían derivado de perros pelones mexicanos que habían llegado a China, a Oriente, a través de las Nau. Esta es una opinión bastante lógica, puesto que finalmente son lo mismo, genéticamente hablando son lo mismo, aunque hace unos 3-4 años, a modo de chisme, unos criadores me dijeron que los perros de cresta chinos no eran chinos,
sino que era una raza que se había creado en Inglaterra en el siglo XIX y que de ahí lo habían promovido como una raza de Oriente. No sé cuál de las dos sea la verdadera razón de su existencia, pero bueno, por lo menos esa opinión quedó por parte del difunto profesor Martín del Campo. Y pues Darwin los conoció y mencionó de su existencia en la provincia de Santa Fe, en el norte de Argentina, y en su libro Diario de un Naturalista alrededor del mundo, él menciona que la gente de este lugar los empleaba como agentes terapéuticos porque los dejaban como cobertores eléctricos con las personas enfermas y que el calor que producían les ayudaba a restablecerse. Este es un aspecto importante porque aún hoy en el presente el principal valor que se le da a los perros pelones mexicanos, bueno, no perros pelones mexicanos, perros pelones en general, es justo para aliviar dolores, para aliviar reumas, molestias de los huesos, de los músculos, y esto me lo han dicho personas de muchas partes de América, de México, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Perú, de Bolivia, de Argentina. Sí, esto nos habla de un esquema de manejo del perro que posiblemente fue uno de los factores que permitió su dispersión a lo largo de todo el continente americano al paso de los siglos. Entonces, ya con todo esto, pues sabemos que los perros pelones fueron animales de compañía, remedios terapéuticos, alimento ritual, animal de sacrificio, compañero de muertos, mascota de reyes, aquí lo podemos ver. Este es de un códice, bueno, de una obra del siglo XVIII, Huamán Poma de Ayala, es de Perú, de la zona andina. Y aquí vemos a una señora inca de la nobleza que está regañando a un perro pelón que aparentemente es su mascota. Eso más esta posible momia asociada a este personaje que vimos hace unos minutos nos indicarían que ahí en esa zona pues se convirtieron en mascotas de la élite. Aquí en México no tengo yo ninguna referencia parecida, pero bueno, pues es como los nopales solo recientemente los usamos como plantas de ornato, siempre eran plantas que crecían en todas partes y por tanto la gente nunca les prestaba atención. Entonces, pues es interesante cómo a los animales domésticos, entre más ligados los vemos a nuestro entorno, menos caso les hacemos, y más bien los que vienen desde tierras lejanas son aquellos a los que sí valoramos porque les damos una importancia especial. Y bueno, por lo mismo de cómo es que hemos podido construir su dispersión al paso de los años, pues es un buen elemento para poder entender procesos migratorios y de interacción entre culturas. Existen limitaciones en el estudio de xoloescuintles arqueozoológicos. Uno de ellos es que la inmensa mayoría son cruzas de perros pelones y con pelo. Eso lo sabemos porque la dentición que muestran muchas veces es una dentición con más piezas de las que debería, por ejemplo aquí el molar carnicero, que en teoría no debería de estar, o piezas dentales que son morfológicamente o en dimensiones iguales a las de un perro con pelo, lo que indica que aquí los papás fueron uno de cada raza. De hecho, solo tenemos 3 o 4 ejemplares que estarían incluidos como xoloescuincles, que son genéticamente puros, que fueron papás y posiblemente nietos de parejas de perros pelones, es lo único. Pero eso también es lógico, porque si este nivel de manejo que te lleva a siempre estar cruzando perros pelones va a derivar en animales con pocas piezas dentales, sin colmillos, pues eso es una desventaja para el organismo. Por tanto, si el carácter pelón siempre se va a heredar, independientemente si se cruza con un perro o incluso con un lobo, pues entonces para la gente era más valioso un perro que tenía una capacidad de sobrevivencia mayor a través de una dentición más completa. A fin de cuentas, la ausencia de dientes no era algo que el hombre quisiera, no era un producto de la selección humana, era una circunstancia genética que se daba, pero si de alguna forma se podía contrapontear con estas cruzas con perros con pelo, pues eso también le favorecía tanto al animal como al propio dueño. Y el único caso que reconocemos de la otra variedad de xoloescuintle, que son los ejemplares con pelo, pues es una figura de cerámica donde aparecen dos individuos que están jugando, tal vez hermanos de la misma camada. Uno de ellos se le ven los huesos, como en este caso, y la piel se ve lisa, pero, perdón, más bien arrugada.
justo como se ven los xoloescuincles desde crías, mientras que el otro tiene toda la piel lisa y no se ve ni sombra de los huesos. Este posiblemente es un ejemplar con la cubierta de pelo normal. Este otro aspecto que vemos de los dos esqueletos de perros, uno pelón, otro con pelo, fuera de las mandíbulas, todo lo demás es exactamente igual. Entonces, pues tenemos también una gran limitación por ese lado. Podemos tener un esqueleto completo que pudo haber sido de un xoloescuincle, pero si no está el cráneo, si no están los dientes, nada podemos hacer. No podemos identificarlo. Para terminar, y entrando a algunos campos que se han tocado a través de estos estudios arqueológicos, sin duda el más relevante es el de biología molecular, porque a final del siglo XX tuve la oportunidad de entrar en contacto con algunos biólogos moleculares. Carles Vila, que fue quien creó el modelo de que el perro se había derivado del lobo y que se habían creado cuatro grupos independientes, o cuatro veces se había derivado el perro del lobo. Este trabajo fue en Science, apareció en Science en 1997, Carles Vila. Y él me invitó a participar en una investigación que se hizo unos años después, donde se usaron muestras arqueológicas de perros americanos para poder ver cómo es que pues podía haberse originado la antigüedad y demás de la línea de perros que llegó al continente. Dentro de ellos se incluyó un xoloescuincle, el xoloescuincle que les mencionaba, el que es más genéticamente más limpio, más puro. Aquí lo encontramos como D6 en el grupo 4, separado de todos los demás perros americanos, que son los que están aquí señalados. Quiere decir que aquí el perro pelón es de un linaje independiente, diferente del resto de perros que entraron al continente americano. Esto fue muy importante para ellos, para nosotros, pero también para ellos, porque en esos años ellos habían tratado de manera infructuosa de poder ubicar a los perros pelones dentro de este árbol genealógico de perros para ver cómo es que se relacionaba con otras formas, con otras razas de perros y entender un poco más de su origen. Pero cuando habían tratado de mapearlo, de ubicarlo, se encontraban con que los perros pelones entraban en todas partes. Era como si se tratara de un producto universal, porque los perros pelones actuales entraban en todos los sitios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Como yo le expliqué a él en su momento, pues lo que pasa es que los perros pelones, la gente los cruza con todo. Como a fin de cuentas siempre hay productos pelones, entonces los propios criadores dicen: tengo que fortalecer la raza, quiero darle una forma un poquito mejor, quiero que cambie su carácter y se hagan más moldeables. ¿Qué hago? Los cruzo con perros de esta raza, de esta otra, de aquí, de allá, y entonces me salen perros justo como yo quiero. ¿Qué importa que lo cruce con un malamut? ¿Qué importa que lo cruce con un chihuahueño? ¿Qué importa que lo cruce con quien sea? De todas maneras va a haber perros pelones. Entonces, como le dije, por eso lo que tú me estás mostrando es perfectamente lógico. Desde entonces se han hecho varios estudios y propuestas igual sobre el origen del perro y la ubicación de los perros pelones, pero el gran problema que tienen todos estos estudios es que todos se basan con ejemplares actuales. No se han vuelto a utilizar materiales arqueológicos, porque nosotros aquí en México y en la UNAM somos los únicos que tenemos colecciones arqueológicas de perros pelones. Por lo tanto, si les digo que no se han vuelto a usar, es porque yo sé que no se han vuelto a usar, ¿sí? Entonces, eso hace pues que definitivamente el dato que se tuvo desde 2003 de dónde estaba ubicado este ejemplar arqueológico sea un dato único y terriblemente relevante en la construcción de la historia del perro americano. Desde entonces, todos los trabajos que se han hecho son interesantes en cuanto a las propuestas, pero definitivamente tienen esa gran limitación que siempre ponen en tela de juicio dónde estaría ubicado el perro pelón con respecto a las demás razas de perros. Y para concluir, pues vemos que estos ejemplares, los perros pelones, pues son animales que afortunadamente han sido objeto de una buena cantidad de estudios, de intereses, sobre todo. Yo diría que ahí nosotros somos reflejos del interés de los mexicanos por conocer mejor esta raza, por saber más acerca de ella y entenderla mejor como legado cultural que es para todos nosotros. Y yo también me siento profundamente satisfecho de que hace 30 años, cuando se iniciaron estos estudios, uno salía a la calle y jamás llegaba a ver un perro pelón deambulando
con sus dueños, y además la gente, toda la gente decía que jamás había visto uno. Al paso de los años, el trabajo de criadores, el trabajo de las investigaciones, entrevistas, reportajes, artículos, libros, pues hacen que después de 30 años de repente uno ve con mucha facilidad a la gente circulando en las calles con sus perros pelones, y cuando platica uno con ellos dice que les gustan, que se sienten muy, muy contentos de tener estos animales. Eso es bueno porque finalmente son un producto mexicano, y qué mejor que nosotros mismos, los mexicanos, los valoremos y les demos un uso, una importancia como corresponde, en vez de estar en una situación donde de repente dicen que se están extinguiendo, lo cual no es cierto, pero qué mejor que verlos circulando entre la gente, siendo parte de nuestra cotidianeidad. Aquí están pues un bosquejo de todo lo que se ha producido a lo largo de estos 30 años sobre el perro mesoamericano. Aquí tenemos todo esto, y aquí sería lo que ha sido exclusivamente sobre xoloescuincles: 3 libros, un capítulo de libro, 11 artículos de investigación, 3 de divulgación, un documental de televisión. En fin, una línea que ha sido muy, muy productiva y que, pues, para fortuna nuestra, tanto hay más resultados como también gente que le interesa el tema. Y bueno, pues de mi parte eso es todo. Espero que les haya sido interesante este tema. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, tenemos tiempo para preguntas, discusiones, comentarios del público, including yourself. If you want to have a dialogue with Raúl and so on, you should feel free to intervene in a moment. Sí, don Omar. ¿Ya está? Bueno, en lo personal me da gusto que el xoloescuincle haya sobrevivido a la extinción, porque siendo un perro comestible en el mundo prehispánico, pues seguramente se acercó esa especie a la extinción. Entonces, bueno, yo quiero permitirme sugerir al doctor Lascano que se organizara dentro del marco de los Viernes de la Evolución un ciclo de conferencias relativo a los animales mexicanos que están en peligro de extinción, como los lobos, la vaquita marina, las abejas, el leopardo, etcétera, y tantas otras especies mexicanas que están en peligro de extinción, para que sepamos en qué situación se encuentran los trabajos para que esas especies no se extingan. Y mi pregunta para los ponentes es si consideran que el desarrollo científico actual va a permitir en algún momento el rescate del famoso perro de Tasmania, que fue extinto deliberadamente y que hoy en día, pues los biólogos y los científicos están muy, dijéramos, consternados y hacen los esfuerzos por que la especie se viva. Yo no sé si la ciencia en un futuro cercano podrá lograr que este tigre de Tasmania se viva. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Well, I don't know about the Tasmanian tiger specifically. I know that there's often talk about whether or not we can retain a very endangered or even extinct species through cloning with a closely related individual or something. I'm not sure how much of that has been done successfully at this point, but it's definitely has been it's been a thought as been a possible way of retrieving some of these extinct species. I don't know if it's a perfect way, obviously, because I'm not sure that you're going to get back exactly what you had before. More of a representative, I think, and not really replacing the species as it was in the wild. Sí, bueno, yo de manera particular pienso que desde el punto de vista teórico puede darse la oportunidad en algún momento de poder construir nuevamente, revivir a un organismo extinto a través de todos estos esquemas de duplicar el ADN y poder implantarlo en algún organismo genéticamente cercano. En fin, creo que todavía falta mucho tiempo para eso.
Y la verdad es que cuando ubico ese tipo de situaciones, me preocupa más el que la gente pueda confiarse pensando que mientras se vayan creando y creando lotes de genotipos de las especies, animales, vegetales, pues qué importa que se destruyan los ambientes naturales, al cabo de todas maneras ahí tenemos todos los genes para volver a crearlos el día que querramos. Creo que podría fácilmente llevarnos por un camino equivocado, haciéndonos pensar que finalmente con eso salvamos lo que en realidad debe ser la prioridad, que es salvaguardar la integridad del planeta. Don Omar, sí. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Sarukhan la organización de este evento, por demás único, y a los participantes de esta mesa redonda, sobre todo al doctor Raúl Valadez, quien ha realizado con gran empeño desde hace tiempo gran cantidad de investigaciones para dilucidar este tema. Es bien conocida la aventura del diplomático Norman Wright en los años 50 del siglo pasado, de traer a Coyoacán alrededor de 100 ejemplares rescatados de las montañas de Guerrero y entregárselos a la doctora Irene Joyce, a quien tuve el honor de conocer el 6 de septiembre del 2010 en la Facultad de Veterinaria y Zootécnica de la UNAM durante una plática y darnos a conocer el criterio utilizado para hacer una selección de los ejemplares más aptos para iniciar el repoblamiento. Hago la aclaración que no soy veterinario ni poseo preparación alguna en las áreas de zootecnia. A partir de este escaso número de animales, entiendo que se inició una nueva etapa de poblamiento del xoloitzcuintle. Las noticias no se hicieron esperar y la revista Life publicó en septiembre de 1957 que el perro azteca había resucitado. Pues bien, actualmente existen estos caninos por todo el mundo, sin embargo, perseguidos y amenazados por una muy alta tasa de mortandad durante los primeros días de nacimiento. Acudí al departamento de la Facultad de Veterinaria de la UNAM con la responsable, la doctora Rosa María Páramo, y el diagnóstico fue una alta consanguinidad. Recién la Federación Canófila Mexicana, en su publicación mensual de mayo, dedicado al crestado chino, la doctora Carolina Cantarell mencionó que esta tasa de mortandad es ocasionada por la ausencia de ejemplares cubiertos de pelo durante el apareamiento. ¿Le podría preguntar cuántas páginas faltan? Porque hay varias preguntas por ahí. Ya, nada más, ya voy a terminar. Muchas gracias. La misma Andrea Cardoso, en su publicación La dualidad en las razas de perros sin pelo, refiriéndose a Alcala de Bolivia y al Pil argentino, dice lo mismo. Concluyo. Me cuesta trabajo entender que además del trabajo de la doctora Joyce en su intento de repoblamiento, haya habido otros. En mi personal opinión, por lo anteriormente expuesto, considero que es una raza en serio peligro de extinción. Esto si consideramos los varios miles de ejemplares registrados actualmente en el mundo, sin considerar los fallecidos, provienen solo de esos 50 ejemplares originales que dieron pie al repoblamiento actual. Agradezco su atención y me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Quisieras decir algo sobre el riesgo de extinción de los xoloitzcuintles? Bueno, sí, muy, muy brevemente. Pues debemos de ubicar bien de qué nivel estamos hablando. Sí, efectivamente, la Federación Canófila ha impulsado desde hace algunos años un programa muy fuerte para salvaguardar al xoloitzcuintle, pero desde la perspectiva genética. O sea, impulsar programas en los cuales los criadores crucen a sus ejemplares con otros perros de la misma raza, con pelo, sin pelo, pero que sean igual de la misma raza, xoloitzcuintles, para tratar de tener ese esquema en el cual se cruzaban los perros pelones con todo tipo de perro, como dije, para lograr el producto que se quería. Entonces, como que es importante saber sobre qué nivel estamos hablando. Si hablamos del punto de vista de perros sin pelo,
Los hay en gran cantidad. Si hablamos a nivel genético, sí, efectivamente es importante buscar el que la gente tome conciencia de que se trata de una raza de perro, que pues para salvaguardarla y mantener su integridad como raza, pues es importante cuidar eso, que se crucen ejemplares del mismo tipo. Había una pregunta por allá. Sí, creo que se marchó durante la lectura. Yo tengo una pregunta específica. I do have a question for you, actually. We know from the histories written down by the conquerors themselves and by the friars that actually took the side of the Indians, that the Spanish conquerors had sort of very ferocious dogs that specifically in the Caribbean islands that were used as a weapon against the Indians. There were settlements of the Spanish in the Caribbean islands, in Cuba in particular. Do we have any remains of those dogs that could be used, like those 140 samples in the northeastern part of the USA? That would be really wonderful if we could find those. We don't have any access to any of those remains right now. And they're definitely, that's what you hear about typically when you hear about dogs coming over. The initial dogs that came over from the old world were these dogs of war, and that they were used against the native people. So far, like when I showed our tree, the New World dogs, they seem to be related to herding dogs, not to any of these old, you know, mastiff types. And if we were able to find some of those, that, yeah, it could be a really very interesting pocket of dogs that would, you know, store this sort of historical genetic information from those early mastiff types, whatever they were using at that time as their war dogs. Because I know there are problems between the USA and Cuba, especially now, but the Cuban archaeological academia is very, very strong, very well organized, and perhaps through them you could actually get access to some samples, if there are any. If they have them, yeah, that would be a really, really wonderful place to look. In the past, Mexico has actually helped some American colleagues to get in touch with Cuban biologists, and I'm sure they were not restricted to, if this description would not be restricted only to Cuba, to what is now Cuba, so perhaps we could get you in touch with some of the people there and find some collaboration, potential collaboration. Yeah, that's an excellent idea. it would be a really, really wonderful group. Because kind of like looking at, in a way, it would be like looking at the Patagonian sheepdogs that are, although those are dogs that are alive today. But yes, it was dogs that came over from Europe hundreds of years ago. So it's a different dog than what we see in Europe now. And certainly than the ones that we see in America. Because everything that we look at when we're looking at dogs in the United States, they've all gone through that importation bottleneck. Very few of them were developed there in the United States. So even then, when we're looking at our dogs, that's only a little portion of what was available in the place where they were initially established or developed. So, yeah, it's definitely, we're trying to get this idea of looking at the genetics to try to look back in time, are the kind of samples that we're looking at. We would love to take a look at the Jolowich Quintle again, this time at the whole genome, even just to look at that mutation in the FOXI3 gene, because whether or not that has been passed into lots of other breeds and perhaps the background has changed in those dogs, the mutation seems to be the same one that was here thousands of years ago. Just to look at what's around it, that piece of the chromosome and how it's been passed to not just the Jolo, but the other hairless dogs, like the Chinese hairless dogs, whether or not they're from China or that they have a very questionable history. I think they're actually from here, but yeah, just to see what's been retained there. And if we can find it, anything else, I mean, if you're holding on to one piece of a chromosome, very likely something else has come along too. So it'd be very fun to look at the old versions as well as the new versions. What I'm afraid is that some of the samples that we looked at on the tree are probably not the best examples of what a Jolowich Quintle should be. They are ones that were probably obtained in the United States. And we know that
50 years ago or so, there was very questionable Mexican hairless breed there that sort of got lost along the way, and then there was the reestablishment of the Xolo. So, you know, I don't know how pure those samples are. We can talk that during dinner. He's that would more be than wonderful. But by the way, that sequence, la secuencia que tú mostraste, you get it translated, right? Yes. La secuencia que tú mostraste parece ser mucho una secuencia de, es una secuencia de muy poca complejidad, lo que llamamos una secuencia de escasa complejidad en genética, y casi me atrevería yo a pensar que es un caso de estos tartamudeos de las polimerasas, ¿no?, que dan origen a, durante el proceso de replicación, dan origen a secuencias similares. Para poner un ejemplo, la polimerasa puede estar leyendo el DNA y cuando la polimerasa está avanzando, se atora. Y ese está que acabo de simular es lo que genera esas secuencias que son muy peculiares. Pero ese es un evento de mucha probabilidad en los genomas. Entonces no me extrañaría que hubiera otras secuencias equivalentes que se podrían identificar fácilmente. Creo que la escena va a ser muy interesante por esas posibilidades de colaboración. Hay una pregunta adicional por allá, por favor. Sí, buenas noches. Felicidades a ambos por la excelente presentación de cada uno. Mi pregunta es, si el xoloscuincle carece de pelo, ¿llega a presentar cáncer de piel? Pues yo creo que las probabilidades de que puedan tener ese tipo de malformaciones depende mucho del cuidado de los dueños, que por lo general le prestan mucha atención a su piel, porque ciertamente es una piel delicada y casi siempre los dueños pues tienen ciertos esquemas de trabajo con ellos. Se les puede bañar en regadera con agüita caliente, con su propia toalla, no hay ningún problema, pero de preferencia se usan jabones neutros, no perfumados, porque si no, pues es como una persona que de piel sensible, ¿no?, que inmediatamente se irrita la piel. Si lo vas a exponer al sol, pues pues igual ponerle un lubricante. Curiosamente, en años pasados, cuando se hicieron los estudios más extensivos con respecto a la raza para entender cuál era su situación en ese momento, estoy hablando de hace 20 años, se pudieron encontrar perros pelones callejeros en lugares como Tijuana, como lugares como en Sinaloa, en Guaymas, en Iguala, en Tierra Caliente, en la Cuenca del Balsas, en Guerrero, o sea, perros callejeros, ¿no? Perros que vivían en el campo con su dueño, ¿no? Perros callejeros. Y pues se veían en situación óptima. Entonces supongo que sí, podría haber una cierta tendencia a sufrir daños en la piel por ese tipo de limitación, pero pues por lo menos en mi experiencia personal diría que he visto suficientes perros pelones en diversos ámbitos para ver que su riesgo no es mucho mayor que otras razas de perros, que los dueños en general, quienes los tienen en sus casas, los conocen, saben cómo cuidar eso, y que por otro lado, pues como todos los perros, más bien como todas las formas de animales domésticos, incluido el hombre, que rebasamos una determinada edad, pues siempre estamos propensos a morir por ese tipo de afecciones, independientemente de que también nos hayamos cuidado o no. Entonces, tal vez en ese sentido, estos animales puedan ser propensos, pero quizá no es algo que finalmente deteriore, digámoslo así, su probabilidad de sobrevivencia. Me acabo de sentir muy identificado con el xoloscuincle, porque yo soy alérgico a la mayor parte de los jabones, entonces, de usar jabón de bebé, entonces, en fin, debería aprender a pronunciar mejor el nombre del perro. If you look at the different breeds of dogs, do you find any tendency for different types of diseases associated with specific types of dogs, breeds or not? Yeah, that's actually one of the reasons we started studying breeds in the first place, is because we see these very specific
disease presentations, really, in different breeds. We look at cancers specifically, so it's interesting that you were asking about the cancers. There are certain breeds that have a very high risk for very specific types of cancers. Skin cancers definitely are something that dogs get. Typically, it's pale-skinned dogs, light-haired dogs, that are going to get cancer that it's related to sun exposure. But the darker-skinned dogs, it'll be more breed-related. For instance, the black giant schnauzers and black standard poodles will get skin cancers on their toes more often than any other breed. So there's predispositions toward epilepsy or even towards diabetes and things like that, which is one of the things that interests us, because when we're looking at a breed that has a high prevalence of a disease, we can kind of look at it like it's one giant family. And so it's probably a very common mutation within that breed that's causing the disease or causing their susceptibility to something like cancer. Bueno, mi identificación prosigue porque soy diabético y con piel sensible, desde luego que tengo que revisar mi historia genética. Considerando estas asociaciones de ciertas enfermedades con ciertas razas, ¿tú podrías describir cuáles serían las enfermedades típicas de los suelos quintles? Y espero no continuar con mi identificación personal. Yo durante muchos años tuve la fortuna de poder tener varios perros pelones conmigo y pues cada ejemplar murió de forma muy diferente de los demás. Uno murió del corazón a los 16 años de edad, otro murió, sí, de un problema, de un tumor, pero pues era un animal relativamente joven, 7, 8 años de edad, y otro más de un problema renal, tenía 3 años de vida. Entonces, yo pienso que como animal que está de alguna genéticamente limitado o conducido para constituir lo que reconocemos como raza, pues siempre hay anormalidades, malformaciones genéticas que se pueden manifestar de alguna manera, y que pues si se trata de sobrevivencia, nada mejor que los perros de la calle, que tienen un biotipo excelente para poder sobrevivir en todas las circunstancias. Yo pensaría que los perros pelones mexicanos, yo no podría decir que tienen alguna debilidad en particular, que sí pueden ser animales un poco más frágiles, digámoslo así, que lo que sería un perro común. Sí, lo son, pero que se diga, pues es que generalmente estos perros se mueren a los 7, 8 años por tales o cuales enfermedades. Sí pueden llegar a tener muchos problemas por estas cuestiones de consanguinidad, que es un tipo de problema que se da pues con de cierta frecuencia entre los perros pelones de los criadores muchas veces. Y definitivamente un perro pelón que de alguna forma es un ejemplar adaptado, digámoslo así, no sometido a cruzas, sino que de alguna forma manifiesta sus habilidades genéticas, físicas, casi siempre son ejemplares negros, muy negros. ¿Por qué? Pues porque esa también es una forma de protegerse de la radiación solar. Los animales que son albinos o de color rosado, muy clara, esos sí son animales muy frágiles. O sea, sí existe una forma de perro pelón que puede ser sumamente susceptible a las circunstancias ambientales, pero esos son los ejemplares blancos o rosados, que son pues lo mismo que si fuera una persona escandinava y que le quitas la ropa y lo dejas viviendo en el Ecuador, a ver cuánto te vive antes de que la piel le quede como si fuera piel de serpiente, ¿no? Es así. Existen esas circunstancias que en algún momento limitan ciertos fenotipos. Más que la probabilidad de la raza de sobrevivir, es la probabilidad de sobrevivir de ciertos fenotipos. Y lo relacionado con la piel, sin duda, es un elemento clave. Había una pregunta. Don Omar, sí, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por la exposición. Al doctor Valadez, mencionaba que el perro pelón americano tiene una antigüedad más o menos de 2.000 años. En San Luis Tlatilco hay perros de por lo menos 2.500 años. No sé si hayan trabajado con esos restos óseos. Gracias.
Sí, mira, en el caso de Tlatilco, desafortunadamente no es una colección arqueológica que ha tenido oportunidad de estudiar, primero porque se descubrió a mediados del siglo XX, yo todavía estaba en proyecto, y en segundo lugar porque, pues, aunque hemos preguntado por esas colecciones, pues nadie nos ha sabido decir dónde están. Pero efectivamente desde tiempos bastante antiguos, 2500 años por lo menos, aquí en el centro de México, tenemos los restos de perros en los contextos arqueológicos, esa es una realidad. Pero todo lo que reconocemos bajo ese esquema de perro, si tienes la oportunidad de ver los dientes, te vas a encontrar con que es una dentadura completa, en pocas palabras, que es un perro con pelo. Y eso es un aspecto, sí, muy importante a considerar. Una cosa es el universo de los perros, el universo de los cánidos domésticos involucrados con la civilización mesoamericana, y otra cosa son los perros pelones. Los perros pelones los reconocemos como una raza que posiblemente originó hace unos 2000 años en el occidente a través de esta mutación y que ahí se fueron dispersando por todo el territorio mesoamericano, pero para ese tiempo ya llevaban los perros como tales muchos, muchos siglos de estar viviendo aquí. Incluso, como decía la doctora, los estudios de biología molecular indican que los perros empezaron a llegar al continente americano hace unos 10.000 años, y primero como embudo, se fue reduciendo el número de ellos para llegar hasta el centro de Norteamérica, y posteriormente, al irse abriendo hacia Sudamérica, se dispersaron y llegaron a constituirse en razas diferentes que apenas se están reconociendo. Entonces, la historia del perro como tal, de los perros nativos americanos, es una historia muy interesante que empezamos a reconocer y entender. La historia de los perros pelones como una de las muchas razas es otro paquete ligado a esto, pero independiente, con un origen y una historia particular. Sí, había una pregunta por allá atrás, por favor. Al doctor Valadez, le quiero hacer esta siguiente pregunta. Originalmente, ¿de qué se alimentaban los cumplis de manera natural? ¿Cuál era su alimentación? Porque en los cerros de Chiconatla, ahí en la región teotihuacana, había una variedad de perros de los que ya habían evolucionado y se alimentaban de mazorcas. Ese es uno de los muchos mitos, de las muchas creencias populares que se empezaron a constituir desde principios del siglo XX, cuando los historiadores, antropólogos, médicos, veterinarios trataban de construir un cuerpo de información sobre diversos aspectos de la civilización mesoamericana, y pues decidieron, a través de algún escrito que leyeron y cosas así, número uno, que los perros pelones eran la única raza que había existido en tiempos prehispánicos, lo cual es completamente falso. Ni siquiera los propios textos coloniales lo dicen así que quién sabe de dónde salió la idea. Y en segundo lugar, de que los perros se alimentaban solo de productos de la milpa, de mazorcas, y eso tampoco es cierto, porque los mismos textos dicen que no es así. Ahora, los perros pelones, ya hablando de manera más específica, el que no tengan algunas piezas dentales nunca ha sido limitación para ellos. Eso lo sé porque lo he visto con mis propios ojos. Si a un perro pelón tú le ofreces huesos, se los va a comer. Y si no los puede triturar, se los traga enteros. Pero de que se quede con hambre, eso ni pensarlo. O sea, yo he visto perros pelones, mis perros pelones, que a la hora de darles un trozo de carne porque era su cumpleaños, porque habíamos querido darle ese gusto y ofrecerle una pieza de carne grande pensando en que le iba a ir desmenuzando y comiéndosela, un trozo de un kilo o algo así, al verse el perro con el problema de que es que no sé bien cómo entrarle, pues se le echaba de un bocado, ¿sí? Entonces, del único jamás se moriría un perro pelón sería de hambre, porque tienen la misma habilidad, el mismo intestino que cualquier otro tipo de perro. Y sabemos médicamente que los perros tienen la habilidad para deshacer los huesos en el tracto digestivo. Lo de menos es si está el hueso fragmentado o completo. Entonces, si hablamos de un perro que se come el hueso completo, pues igual se va a digerir, igual se va a deshacer. Entonces, desde esa perspectiva, la creencia de que los perros pelones son animales limitados en sus habilidades para alimentarse es falso. Hay una última pregunta allí, por favor. Thank you very much, Mrs. Heidi Parker.
welcome to Mexico City. Y the question is Raúl Valadez. Si estamos viendo que es la mitad del peso en los xoloescuintle con pelo, ¿por qué no se les ha dado el valor o se le ha reconocido como lo que nos hacen creer de los xoloescuintle con sin pelo? Ahí estamos a punto de entrar a una historia novelesca digna de una historia de terror, mezcla de terror y de ciencia ficción. Y es que, como dijo el compañero hace unos minutos, cuando esta raza se empieza a buscar su rescate a mediados de siglo por este coronel Norman Wright, él decide que la raza tiene que limpiarse, porque él recoge ejemplares de la provincia, del estado de Guerrero, perros que ahí la gente tenía como mascotas, las adquiere él y la lleva para hacer este programa de crianza. Pero esa situación de que siempre hubiera camadas mixtas no la entiende, y su propuesta, por lo que la propia gente le hace creer, es que como estos perros pelones se cruzan con quien sea, pues por eso salen camadas mixtas. Y entonces él dice, para poder llevar a cabo un buen programa de limpieza de la raza, estilo Alemania en los 40s, lo que hay que hacer es que en cada generación los perros con pelo que salgan, hay que eliminarlos, acabar con todos ellos, que no quede un solo ejemplar con pelo, y van a ver cómo en unas pocas generaciones tendremos una raza genéticamente limpia. ¿Qué ocurrió? Que pasaron los años y cada generación, perros con pelo, perros con pelo, perros con pelo, perros con pelo. Ya la gente ya no sabía qué hacer, pero eso había dicho el gran maestro, entonces ni modo de no creerle. En una ocasión tuve la oportunidad de platicar con una señora que había sido parte de su equipo, estoy hablando de final de los 90s, y me preguntó que qué pensaba yo de los cholos con pelo, y le dije pues que son perros que tienen derecho a existir y que además son parte de la población, son parte de su genética. El no tomarlos en cuenta es una tontería, a mi modo de ver. Y ella me respondió, yo estoy segura que el mejor lugar donde puede estar un xoloescuintle con pelo es una cubeta de agua recién nacido. ¿Sí? Entonces fue gracias a las protestas que se hicieron a partir de criadores y de las invitaciones que me hicieron para que yo mostrara todas estas cuestiones históricas e insistiera en cuál era el punto de vista científico respecto a este punto, que poco a poco la gente empezó a cambiar de opinión, y hace pocos años, 6-7 años, la Federación Canófila finalmente aceptó que los xoloescuintles con pelo tenían derecho a existir, que eran parte de la raza y que debían de participar en todo. Primero decían que sí podían vivir, pero que no debían de cruzarse. Luego que sí podían vivir y que sí podían cruzarse, pero no podían participar en concursos. Ahora ya pueden participar en concursos, pueden cruzarse y pueden vivir. Pero pues así ha sido la historia, una historia bastante tenebrosa al respecto, que afortunadamente parece que ya llegó a su fin. Bueno, dije que había una última pregunta, pero es el privilegio del moderador. What about the microbiotas? Microbiota. Do we see specific types of microbes associated with the different breeds of dogs? There are groups only just starting to look at that now. So we don't know yet, but we expect that there very well may be that some of that is not only controlled by what they eat and their environment, but there's going to be some of that that's controlled by just sort of the genetic background. And that'll be interesting to see, because as they're looking at microbiome, it's controlling all aspects of health. Right. You know, and so if you start looking at things like that, it'll be interesting to see how that plays into disease and disease susceptibility as well. Well, they will give us a chance to bring you again to Mexico, Heidi. Yeah, that would be great. Bueno, con eso les quiero dar las gracias a la doctora Heidi Parker, al doctor Raúl Valadez por sus presentaciones, por las espléndidas charlas que presentaron esta noche. Les quiero agradecer a ustedes su presencia,
Y es correcto decir que esta mesa redonda no hubiera podido tener lugar sin el consejo, la ayuda de la doctora Linda Manzanilla, una miembro del Colegio Nacional que es colega del doctor Valadez en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, por un lado, y por otro lado, sin el patrocinio del NIH, que por una serie de reglas insistió en patrocinar la visita de la doctora Parker. Les quiero dar las gracias a ustedes por su presencia. Thank you so much. Muchísimas gracias, Raúl. And this is your home, of course. You should always feel welcome. So, muchísimas gracias. Por último, si me permiten, en los años anteriores hemos tenido Viernes de la Evolución solamente hasta noviembre por las razones de las vacaciones de Navidad. En esta ocasión vamos a tener la suerte este año de tener una excepción. El viernes 7 de diciembre nos van a presentar una charla los doctores Peter y Rosemary Grant de la Universidad de Princeton. Son leyendas vivientes en el estudio de la evolución. Después de Charles Darwin no hay a quien haya conocido, estudiado con mayor detalle los pinzones de las Islas Galápagos. Y ellos van a estar aquí con nosotros hablando sobre las causas de la evolución. 7 de diciembre, viernes 7 de diciembre a las 18 horas. Muchas gracias y buenas noches. Thank you so much. Muchas gracias.